Bienvenidos a 60 segundos para viernes 17 de abril de 2020. De veras, en esta nueva situación no he tenido ni idea dónde estamos con las finanzas de la parroquia. Pero ya llevamos 3 semanas y hemos hecho un estudio, informes para reunirnos anoche con unos integrantes de los consejos de la parroquia. Y quiero compartir algo de esta información con ustedes ahora. Voy a poner esta hoja en la pantalla para que puedan verlo mejor. So, en la colecta de domingo, nada. Y eso es la gran mayoría de nuestros ingresos. En la capilla, $13 antes de cerrar la capilla, so ya no hay más. 17 contribuciones por nuestra página de web. St. Joseph San Isai, San Jose San Isai.org. Son $2,282. 17 donaciones ahí. Por correo, 5 y $615. Han dejado en la caja de su regalo en la puerta de mi casa o en de la oficina 115 donaciones. Y el total es $7,000, $7,021. Muchísimas gracias por pasar por aquí. PayPal, 12 donaciones, un total de $310. Hasta ahora nadie ha aprovechado de Google Pay, Apple Pay, Venmo o Samsung Pay. So, en total es $10,242. Eso es mucho menos que normal, pero algunos gastos han bajado. La diócesis nos ha dado una combinación préstamo y regalo para de $12,000. Explico en otro informe. So ya estamos, yo creo, en los próximos 60 días, si la gente sigue donando así, estamos bien. Yo estaba asustado que iba a tener cortes fuertes en mis últimos meses de párroco, pero ya no me parece que salga así. Pero eso depende de ustedes y su generosidad. Mencioné cada vez 17 contribuciones por página de web o 115 donaciones por pasar y dejar aquí. Pero eso no es, si una persona ha pasado aquí 4 veces, ellos son 4 de esos 149. Si yo hago una donación 2 veces por la página de web, soy 2 de esos 149. So adivino que 100 o menos personas están donando. Y la parroquia no va a seguir así. So, y ustedes también están recibiendo esos cheques del gobierno, so por favor, recuerde su parroquia. Recuerde su parroquia. Muchísimas gracias por tantas personas que están, que nos mantienen vivo. So, muchísimas gracias por aprovechar de las posibilidades de donar por internet o por las cajas de seguridad. Muchísimas gracias. La oración esta noche cojo de un libro, New Sunday and Holiday Liturgies by Flora McCarthy, SADB. So cojo ese libro de un, en español, la traducción del título sería Nuevas Liturgias de Domingo y Día Santo por Flora McCarthy, SADB. En este domingo de cada año, pasado mañana, el Evangelio se enfoca en el apóstol que se hizo conocido como Tomás el Incrédulo. En muchos sentidos somos como Tomás, porque también nos preocupan las dudas. El hecho de que podamos tener una fe fuerte no significa que la vida sería sencilla para nosotros. Lo que hace la fe es orientarnos, lo que nos permite vivir en un mundo revuelto, sin perdernos ni ceder a la desesperación. Así como los nadadores confían en que si no entran en pánico y se hacen algunas cosas simples, entonces el poder del mar los sostendrá.
también los creyentes confíen sus vidas a un poder mayor que ellos mismos. Ese poder es el poder de Dios, quien trajo a su Hijo Jesús de la muerte. Volvamos al Señor resucitado y pidamos que disipen nuestras dudas, como disipó las dudas de Tomás. Señor resucitado, fortalece nuestra fe con tu presencia entre nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, fortalece nuestra fe con tu firme amor por nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, fortalece nuestra fe a través de nuestra comunidad creyente de San José y San Isai. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Como miembros de una comunidad creyente y solidaria de Sunnyside, llevemos ahora nuestras necesidades ante Dios, cuyo amor no tiene fin. Y la respuesta es, oh Señor, concédenos la salvación. Todos, oh Señor, concédenos la salvación. Para los cristianos, para que como Tomás reconozcan a Jesús como su Señor y Dios, y demuestren con sus vidas que su fe es real, oremos al Señor. Oh Señor, concédenos la salvación. Para los líderes mundiales, que a pesar de las dificultades y los contratiempos, perseveran en sus esfuerzos por lograr un enfoque coordinado para combatir el coronavirus, oremos al Señor. Oh Señor, concédenos la salvación. Para aquellos que viven en la oscuridad de la duda, la incredulidad, para que la fe de los cristianos os guíe a Cristo, oremos al Señor. Oh Señor, concédenos la salvación. Para nuestra comunidad de la parroquia de San José de San Isai, que al rezar y celebrar la misa juntos, incluso digitalmente, podamos apoyarnos unos a otros en el camino de la fe, oremos al Señor. Oh Señor, concédenos la salvación. Por nuestras propias necesidades. Oremos al Señor. Señor, concédenos la salvación. Oremos. Señor Dios, que nos puedes apoyar todo el día, hasta que las sombras se alarguen y caiga la tarde, y el mundo ocupado esté en silencio. Y la fiebre de la vida haya terminado y nuestro trabajo haya terminado. Entonces, en tu misericordia, concédenos un alojamiento seguro, un descanso sagrado y paz al fin. Te lo pedimos por Cristo, Señor nuestro. Amén. Por sus santas y gloriosas heridas, que Cristo nuestro Señor te proteja, te guarde. Amén. Que sus heridas te ayuden a encontrar curación para tus propias heridas. Amén. Que no tengas miedo de nada que el mundo pueda arrojarte, porque Cristo ha vencido al mundo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches. Presiona me gusta. Y suscríbete. Gracias por estar con nosotros.